Panamá incautó 1.713 paquetes de droga en un operativo en aguas del Caribe con la cooperación de Colombia y Estados Unidos, en el que resultaron detenidos dos costarricenses, un colombiano y otro nicaragüense. La sustancia ilícita, no identificada, así como tampoco su peso total, era transportada en una lancha rápida que fue ubicada por el Servicio de Guardacostas de Estados Unidos e interceptada por el Servicio Nacional Aeronaval SENAN. En la embarcación se encontraron 69 bultos con 1.711 paquetes rectangulares y otros dos más pequeños. En 2019, los estamentos de seguridad de Panamá decomisaron 90,99 toneladas de drogas, la gran mayoría cocaína, cifra récord para este país, y detuvieron a 1.013 personas vinculadas con el narcotráfico, el 10% de ellas extranjeras. Panamá es utilizado por grupos transnacionales del narcotráfico como puente para trasegar la droga que se produce en el sur del continente y tiene como principal destino Estados Unidos, el mayor consumidor de cocaína del mundo.